Spent today in two languages, in English and Spanish, with simultaneous interpretation using the Zoom interpreting function. At the bottom of your screen, you will see an icon shaped like a globe. You click, if you want to listen to the interpreting, you click on that icon and you will see English and Spanish listed. If you, the language you want to listen to in interpreting, you can click on, and in your case, it would be English, so that you can hear the interpreting. If you need to take the floor for any purpose, you're going to ask a question, make a comment, anything, you need to turn off your interpreting. So if it's checked on English, uncheck it. And then otherwise we'll get feedback. So thank you very much. And that's, those are the instructions. All right. Y ahora estamos listos con la interpretación. Excelente. Así que ya podemos dar inicio. Interpreting and we can get started. Listo, Ricardo. Are you ready, Ricardo? Yes, we're ready. Buenos días. Good morning, everyone. I am Nadia Monge Hernandez. You have, as most of you know, I'm part of the coordinating team for the challenge, the Rural Youth Challenge, for the hemisphere-wide community of rural youth. And I am very excited and pleased about today's session because with us are our friends from 4-H, Hannah Bolton and Logan Emery. They are leaders in this organization from different parts of Canada, Ontario, and British Columbia. Today they are going to talk to us about a number of important considerations for young people to get involved in building strong communities. First, I will introduce Hannah. Hannah has been a very active member of 4-H for 15 years. During this time, she has participated in many programs on provincial communication, youth action. She's been a delegate for different 4-H events, including the 2017 Global 4-H Network Summit. Right now, she is studying for her bachelor's degree in agricultural science at the University in Alberta, specializing in animal science. She's also part of the Ceres Alberta Women's Fraternity. It is an organization of women working toward closer ties among women in agriculture. I will also introduce our other speaker, our friend Logan Emery. He is also from the Youth Advisory Committee of 4-H, along with Hannah, but he is from Ontario. Logan holds a Bachelor of Science in Agriculture from the University of Guelph in Canada and is currently managing a dairy farm with his family in Northern Ontario. He has extensive background in international agriculture and youth development. He has traveled all over the world, including trips to Costa Rica, Panama, and Cuba, to learn by doing at every step along the way. Sin más, por favor, Hannah y Logan, nos escuchamos. So, hey, everyone. I think we're just Buenos días a todos. Aquí estamos preparando la presentación y después comenzamos. Hola a todos. Espero que estén bien, que se estén cuidando. Hoy vamos a hablar de cómo involucrar a los jóvenes para crear comunidades fuertes. Yo me llamo Hannah Bolton. Yo vivo en Cranbrook, Columbia Británica. Estoy en el tercer año de estudios para sacar el bachillerato en ciencias en agronomía en la Universidad de Alberta, especializando en ciencias
animales. Los últimos dos años trabajé en la empresa Bayer, en la oficina de semillas, sobre todo estudiando colza y espinaca. También me gusta danzar en escocés, baile escocés, y estoy en el tercer año con gaita, con la falda especial. Y para la danza he viajado toda Norteamérica, Toronto, Nashville, San Diego, California. Y también gané una de las primeras competencias fue en Bahamas. También he participado en 4H desde hace 15 años. Entré a los 16 años como trébol. Trébol es la edad mínima para estar en 4H. Cuando ya tenía más años, probé muchos proyectos: abejas, manualidades, embajadora, cerdos para mercado y también bovinos para mercado. Los que más me gustaron fueron cerdos para mercado, bovinos para mercado y ser embajadora. Aproveché todas las posibilidades que se me presentaron en 4H y he podido viajar a través de Colombia Británica y todo el país. En 4H llegué a comprender mucho más a fondo la agricultura y mi comunidad. En 2017 ingresé como embajadora de 4H en Colombia Británica, en la región Kootenay, donde pude promover 4H ante toda la comunidad. Cuando terminé mi plazo como embajadora, solicité ser la representante de Colombia Británica para el Comité Asesor de Jóvenes de Canadá y comencé en 2020. En este comité pude aportar la perspectiva de jóvenes en las reuniones y plataformas de promoción. Soy parte del grupo de trabajo de conferencias en 4H, representando el Comité de Jóvenes y, por lo tanto, ayudará a facilitar una conferencia nacional trabajando con Logan en este año. Gracias, qué buena presentación. Hola a todos, gracias por estar con nosotros hoy. Estamos muy emocionados de estar juntos para esta presentación compartida. Como dijimos, yo soy Logan Emery. Recientemente me gradué, me recibí de la Universidad de Guelph este mismo año, en medio de la COVID, con un título en agronomía. Me crié en una finca lechera en el norte de Ontario. Mi familia lleva 100 años de estar en esta actividad. La operación lechera son de 120 mil vacas lecheras y pronto queremos dividirnos en dos empresas. Yo con mi padre podremos operar un lado de la finca y mi tío y mi primo se encargan del otro lado. Como lo decíamos, tengo amplia experiencia en la agricultura internacional y participación de los jóvenes, y de eso hablaré más adelante. Pero porque tengo varias perspectivas para esta actividad. Una es de que he viajado en otros países. La semana pasada estuve en Costa Rica por una semana. Un país hermoso, por cierto. Y entiendo que hoy tenemos a muchos participantes costarricenses. Bienvenidos a todos. Gracias por su gran hospitalidad con mi persona el año pasado. También en el programa de 4H, yo ya tengo 11 años de estar en 4H, es mi último año. Yo comencé a los 10 años de edad, que era la edad mínima en Ontario en ese momento. En 4H yo principalmente me enfocaba en la producción lechera, porque y ahí se ve en mis estudios. También hacía bailes de cuadrilla como otro proyecto de 4H y eso me encantó. Y fuera de esas dos actividades, también fui variando, probé muchos proyectos, actividades, por ejemplo, clubes de actividades de vida, costura, cocina, deportes, corría y también hacía deportes de invierno. Pero yo traté de aprovechar todo lo que podía en 4H, todo lo que ofrecía. También aproveché posibilidades para viajar con 4H. He ido a cuatro continentes solo con 4H y muchas provincias de Canadá. He conocido a muchas personas de 4H,
pude forjar conexiones importantes. Y al igual que Hannah, también soy representante del Comité Asesor de Jóvenes, pero en mi caso es de Ontario, que es donde yo vivo. Ya llevo más de 3 años de estar en el comité. Bueno, casi 3 años. Este tercer año es mi último año de plazo en el comité, donde represento a todo el comité como presidente. También ayudé a dirigir conferencias para 4H Canadá, por ejemplo, el Foro Nacional de Integrantes, donde llegan jóvenes de todo el país. Y con Hannah, este año en diciembre, vamos a ayudar a traer la conferencia de ciudadanía, del Congreso Cívico para todo el país. Lo vamos a hacer con Hannah y estamos muy emocionados. Bueno, esos son mis antecedentes personales. Ahora les voy a hablar un poco más acerca de 4H como tal, por si no conocen el programa. 4H es una organización para jóvenes del desarrollo positivo. Se concentra en permitir a los integrantes a ensuciarse las manos, a meterse, involucrarse, aprender haciendo actividades activas, desarrollar capacidades de vida por medio de actividades donde ellos participan. El nombre varía según un país u otro. Yo sé que en Costa Rica se llama 4S. También el lema varía según el país o la promesa varía. Pero está en más de 75 países del mundo. Y a pesar del nombre, las diferencias de nombre, la actitud es la misma. Es desarrollar a los jóvenes y aprender haciendo. Eso significa que nosotros nos concentramos en permitirles a los jóvenes a desarrollar sus capacidades y conocimientos, equivocarse, aprender de sus errores e intentarlo. Hannah les va a hablar un poco acerca de la promesa de 4H en Canadá. ¿Qué prometemos y qué significa? Sí, tenemos una promesa en 4H. Es el fundamento, es la espina dorsal de nuestro club. Las 4 palabras que comienzan con letra H son importantes para nosotros, porque así nos prometemos esforzarnos. Yo prometo mi cabeza, mi cerebro para pensar con claridad, mi corazón para mayor lealtad, mis manos para un servicio más amplio, es para dar y trabajar, mi salud para una mejor vida en mi club, mi comunidad, mi país y mi mundo. Para ser y para vivir. Logan va a hablar un poco, ahora vamos a hablar un poco más de nuestra situación como integrantes de JAC, del Comité de Jóvenes. Como los dos ya dijimos, en 4H Canadá contamos con un comité asesor de jóvenes, se llama JAC. Es un comité de jóvenes involucrados a nivel nacional de todo el país de Canadá y todos trabajamos hacia metas compartidas. Somos 10 representantes. Aquí ven en la fotografía con una patrocinadora que está en el centro. Cada uno representa a su provincia. En mi caso es Ontario y en el caso de Hannah es Columbia Británica. Representamos a la provincia a nivel nacional. El comité asesor también trabaja en varios proyectos para el bien del programa 4H Canadá. Por ejemplo, el foro de integrantes, el congreso cívico que ya mencionamos un poco. Y también recursos que se ofrecen a los integrantes. Materiales de mercadeo, de comunicación, como este mismo, por ejemplo, esta llamada en la que estamos participando, es una herramienta de comunicación de mercados que usa 4H para comunicarse con redes en todo el mundo. También tenemos 2 representantes que participan en la junta directiva de 4H Canadá. De manera que el programa esté escuchando la voz de los jóvenes, o sea que los integrantes activos siguen participando en la gestión del programa a nivel nacional y tengan voz. Parte del programa, como decíamos, es aprender haciendo. El enfoque es en jóvenes y por lo tanto es muy importante que los jóvenes tengamos la oportunidad de representarnos personalmente y hacer una diferencia en el programa cuando hemos aprendido tanto. Y es por eso que Hannah y yo hemos comenzado a participar de esta manera. Ahora voy a pasarle la palabra a Hannah. Ella hablará un poco acerca de su propia carrera en 4H y cómo le ha ayudado a fortalecer sus comunidades y su compromiso. Sí,
Sí, Logan, gracias. Hay algunas cosas, hay dichos que dice la gente que que pegan, que nos convencen. Comienzan siendo simples palabras, se transforman en acciones. Desde pequeña yo escuchaba en mi familia que me decían, lo que usted siembra es lo que usted cosechará, lo que usted entregue es lo que usted sacará. O sea, lo que uno hace, el esfuerzo que uno hace, influye en lo que usted sacará al final y dónde termina. Al final. Es resultado de lo que usted invirtió. Después de varios años en 4H, comencé a escuchar sobre varias oportunidades en 4H, como por ejemplo participar en conferencias sobre liderazgo, carreras, agricultura. En algún momento me dijeron que había que pagar los costos para participar, para asistir a las oportunidades, y yo no sabía cómo lo iba a pagar. Generalmente, el costo real de lo que uno paga para la conferencia es apenas la octava parte del costo real, porque hay mucho patrocinio para las conferencias, pero hay que pagar esa parte. Yo solo tenía 9 años cuando inicié mi primer proyecto de cerdos para el mercado, y me di cuenta que si criaba un cerdo, tenía costos, pero también posibles utilidades. Y esto me hizo pensar que yo podría criar más animales para ganar dinero para mis gastos. Y ese dinero de gastos lo iba a usar para asistir a las conferencias de 4H. Cuando ya estaba en la secundaria, yo pensé seriamente solicitar un trabajo a medio tiempo porque todo el mundo lo estaba haciendo. Todos andaban trabajando después de clases. En ese momento, yo ya vendía de 6 a 7 cerdos y un novillo por año. Yo invertía mucho tiempo y esfuerzo para que mis animales fueran bien portados en las competencias de 4H y me dieran un buen producto. Yo calculé mis números y me di cuenta que lo que yo ganaba era más de lo que ganaban mis amigos en sus trabajos a medio tiempo, ganándose el salario mínimo. Yo ganaba más. Entonces, consideré los pros y contras de buscar un empleo a medio tiempo, pero decidí que no valía la pena. Yo ya tenía trabajo. Trabajaba buenas horas, tenía clientes leales y ganaba experiencia en la carrera que yo quería lograr. Esta experiencia me enseñó algo que para mí era muy interesante. Yo encontré una actividad que me gustaba y que yo podía vender mis productos. Hoy día todavía cuento con los mismos clientes que compraron mi primer cerdo. Yo invierto tiempo y esfuerzo para ofrecer buen producto a mis clientes. He adquirido experiencia de esto y la posibilidad de buscar diferentes oportunidades. Mi comunidad de origen es pequeña, Cranbrook. Pude lograr excelencia en esa comunidad pequeñita, pero eso no es lo mismo que ir a un lugar grande, como ser pez grande en un charco pequeño. Eso aplica ya sea si uno viaja a un país nuevo, si uno participa en una conferencia o si uno compite en un concurso. Cranbrook, mi pueblo, está en la esquina sudoriental de Colombia Británica, en la región que se llama Cotenay. Se ve en amarillo en el mapa. Rodeados de montañas, nos criamos aislados del resto de la provincia. A los 15 años, yo tuve la primera oportunidad de viajar fuera de mi región con 4H. Viajé para competir en los campeonatos finales de comunicación a nivel provincial. El concurso traía a competidores que hacían una gira en 3 fincas sobre un tema específico. Ese tema nos revelaban qué iba a hacer para el discurso improvisado y teníamos que hablar de 3 a 5 minutos, como digo, improvisando. Yo no sabía qué esperar compitiendo fuera de mi región y a un nivel nuevo de competencia. Yo era nuevo para mí. La última vez que alguien de mi club participó había sido varios años antes, y lo único que yo recordaba de su experiencia fue cuando él dijo que había hecho giras en varias fincas, pero cuando llegó al tema del discurso improvisado, lo único que se acordaba era que en una de las fincas tenían un arce de mascota, y entonces todo el discurso fue sobre el bendito arce, la mascota, no se acordaba de ninguna otra cosa.
Bueno, vamos al discurso mío. Me dijeron que hablara sobre el éxito de las generaciones en la agricultura familiar. Aprendí mucho. Yo no sabía qué esperar. Y competía con personas que tenían 8 años más que yo de edad. Lo mejor fue que la pasé muy bien, me divertí y aprendí cantidad. Al observar a los otros competidores, yo aprendí a gestionar, a manejar el espacio y a ocupar más espacio en la plata, en el escenario. También cómo usar bien el micrófono y también observé diferentes estilos de presentación. Esto me dio el deseo de mejorar. No solo mejorarme a mí misma, sino también mejorar la experiencia para los integrantes de 4H en mi región para que pudieran ellos aspirar a competir a nivel de la provincia. También promover viajes con 4H y aprovechar las oportunidades que existen. Desde entonces, competí 2 veces a nivel en los campeonatos de la provincia. Y desde entonces, 2 personas más de mi región llegaron a competir y muchos más han participado en otras oportunidades de 4H. Entonces, ya mencioné que yo fui embajadora de 4H en Colombia Británica. El periodo es de 2 años y comencé en 2017. Al principio, cuando comencé, no había mucha información. Yo no recibí información de otros integrantes de cómo fue su experiencia como embajadores de 4H porque nadie lo había hecho desde hacía varios años. Y yo era muy joven, no me acordaba de nada de lo que se hubiera hecho antes. Lo único que sabía yo era lo que 4H esperaba de mi persona. Es decir, tenía que completar 10 eventos cada año durante 2 años. Eventos podrían ser promociones en radio, salir en la radio, escribir artículos para el periódico u organizar eventos o facilitar una conferencia. Tenía que hacer 10 de estos eventos en la provincia. Me costó mucho conseguir ayuda. Nadie entendía que esto para mí era importante. Yo quería cumplir mis metas y mis metas era de completar más que los 20 eventos que me pedían y mejorar la participación de los integrantes a nivel local. Tuve que aprender muchísimo, tuve que pensar fuera de la caja. Esto marca la diferencia entre pensar en forma proactiva o reactiva. Proactivo significa hacer que los eventos se den para mí, hacerlo. Reactivo significa esperar que alguien pida y que alguien me ayude y me oriente. Yo preferí ser proactiva. Durante el periodo como embajadora de 4H, escribí artículos sobre 4H, asistía a ferias del club para promover 4H. El evento más grande fue la participación de mi club en un desfile local y también después hicimos un zoológico de animales bebés para los niños. Ese día en la radio me invitaron a hablar y promover 4H. A partir de ese momento yo ya salía a cada rato en la radio. Yo he hablado muchas veces por radio en los últimos 5 años. Recientemente presenté al nuevo embajador de nuestra comunidad. Uno de los eventos que más me gustaron durante mi tiempo como embajadora fue 4H por un día. Me di cuenta que hacían estos programas en toda Colombia Británica, pero nosotros no lo teníamos en nuestra comunidad. Es un programa que es una jornada, donde llegan niños que no saben nada de 4H, pero querían experimentar un campamento de 4H en un solo día. Yo lo hice en 1 hora, lo achiqué y le pedí a 2 organizaciones permitir que yo llegara a hablar con sus campamentos juveniles y hablar de 4H. Eran DCSSPA y los clubes de niños, de muchachos y muchachas. Fui varias veces al campamento de la Asociación de Protección de los Animales y varias veces a los clubes de niños. Hablaba de qué es 4H, qué está pasando, cómo son los proyectos, qué se puede hacer, qué oportunidades existen para diferentes jóvenes. También
hice muchos juegos con premios y construcción de equipos. Al final de mi periodo como embajadora, había hecho 50 eventos y me dieron un premio por ser embajadora de excelencia, porque yo terminé más eventos que cualquier otro embajador durante ese periodo. Es porque decidí ser proactiva, establecer metas y cumplirlas. Ahora mi región sabe lo que se espera de un embajador y promueve el programa hacia todos los integrantes. Ahora tenemos un nuevo embajador que tomó mi lugar y estoy muy emocionada de ver. Es una embajadora, de ver lo que va a hacer. Yo invertí a un 100% y ustedes ven el beneficio que saqué. Algo que quiero mencionar es esto. Yo soy una persona muy ocupada. Me encanta mantenerme ocupada con la agenda apretada. Una semana normal es clases en forma remota, reuniones, clases de baile y estudiar mucho. En este momento estoy iniciando los exámenes. Comencé ayer y los exámenes van a seguir hasta noviembre, hasta finales de noviembre. Así vivo. Es una semana normal para mí. En los últimos años descubrí que la diferencia es muy, muy sutil entre estar muy ocupada o sobre comprometerse. Es muy fácil excederse en compromisos. Siempre traté de aprovechar todas las oportunidades, pero a veces me doy cuenta que ya es mucho. Y eso no es bueno, llegar hasta la mitad y no poder terminar. Por eso tengo que cuidarme. Eso significa bailar en forma periódica para tener ejercicio y también descansos mentales, salir afuera, pasar tiempo con mis animales. Yo soy la única persona que conoce mis límites y por lo tanto yo soy la que tengo que decidir si digo que sí o que no. En mi caso, si yo me excedo, me produce estrés y pánico y pierdo de vista cuáles son mis metas. Y a veces, y se me olvidan las cosas que aprendí para mis exámenes, eso me afecta. Tengo mucho que mejorar y todavía estoy aprendiendo a decir que sí o que no, a saber cuándo. En la foto me ven a mí, esa soy yo con una catarata detrás. Es la catarata Catawba en el Parque Nacional Yogua. Hace 2 años presenté mi examen final de química en julio y tuve que viajar 4 horas al centro de exámenes. Regresamos a mi pueblo por la ruta escénica para ver la catarata y me quitó todo el estrés que tenía después de mi examen final. Entonces, mis padres siempre me habían dicho, lo que usted siembra es lo que usted sacará, y eso lo apliqué a mis metas. Por ejemplo, ganar dinero para ir a viajes de 4H como acción juvenil. En esta imagen, esto es acción juvenil con mi grupo pequeño. Fue el mejor grupo pequeño porque formábamos grupos de trabajo y era mi grupo. Y fue perfecto para esta conferencia. El tema fue liderazgo y como lo pueden ver, parecen ser pocas caras, pero si ven más de cerca, hay más de un embajador de 4H o graduado ahí. 2 miembros del comité juvenil están en la foto, uno anterior y después yo que estaba en ese momento y otros que siguieron estudiando en la universidad y avanzaron con su vida y todos han demostrado éxito y liderazgo de diferentes maneras. Yo he tomado decisiones a través de los años para cumplir mis metas. Yo preferí ser proactiva y no reactiva. Un ejemplo, cuando yo era embajadora, a veces tenía que decidir cómo iba a lograr mis metas. A mí me gusta mantenerme ocupada, pero de nuevo, hay una diferencia entre lograr cosas o llenarse de ocupaciones. Y todavía estoy aprendiendo a veces decir que no, de manera de poder lograr bien los compromisos que sí quiero hacer. Yo he crecido mucho a través de 4H. He tenido éxitos y fracasos, pero yo tuve que trazar mi propio camino al éxito. Logan, habla de tus experiencias con 4H. Gracias, Hannah. Espero que saquen provecho de todo lo que dijo Hannah, porque hay buenas enseñanzas.
primero invertir para poder cosechar, ¿verdad? Y también asegurarnos de saber decir que no a ciertas solicitudes. Esas dos lecciones valen la pena. Yo dije brevemente cuando al principio que yo he tenido algunas experiencias viajando. Quiero hablar un poco más de las cosas que he hecho con 4H y también fuera de 4H, que me llevaron a interesarme tanto en la agricultura internacional y por qué me encanta poder hablar con personas en toda América hoy día y poder colaborar con personas en todo el planeta. En mi caso, cuando yo ingresé a 4H, estaba muy emocionada porque iba a poder tener experiencias activas y aprender a nivel local, pero al muy poco tiempo pude comenzar a viajar. Es de las grandes ventajas que he sacado del programa. A los 12 años viajé por primera vez a Japón, como pueden ver aquí a la derecha de este mapa, es a la derecha extrema, y fue el primer viaje internacional para mí. Aprendí muchísimo. Pasé un año alojándome con una familia ahí. Los había conocido el año anterior, pero y fue una experiencia extraordinaria y me dio el deseo de viajar más. Yo sabía que quería ver mundo, todo lo que se pudiera. En 2016 me seleccionaron como una persona de 10 de 4H Canadá. Los 10 viajamos juntos y pasamos un mes en Ghana, África Occidental, como pueden ver en el centro del mapa. El segundo viaje grande que había hecho. Y en ambos casos fue por medio de 4H. También hubo otras experiencias que tuve viajando dentro de mi país, pero este viaje en particular me abrió los ojos y el deseo de dar más por medio de 4H. En este viaje pudimos hacer mucho trabajo directo, físico, con el programa 4H en Ghana. El programa de ellos se enfocaba en las mismas cosas que nosotros en Canadá, pero dentro de las escuelas. Trabajamos directamente con las escuelas, les dábamos sugerencias de cómo mejorar su programa y ideas de cómo lo hacemos en Canadá, mejor dicho, para que ellos pudieran sacar lo que quisieran. Durante el viaje hubo mucho tiempo cuando pudimos ver las prácticas agrícolas de ellos y ver las explotaciones que ellos tienen. Fue una muy buena experiencia. Yo no había visto antes la agricultura tropical. Yo soy canadiense. Nosotros cultivamos maíz, soya, trigo. Y es lo principal. Pero en Ghana, lo que más cultivan es cacao. Una buena oportunidad para mí de ver diferentes cultivos. Esto me inspiró. Cuando llegué a la universidad, yo quería poder ver otros tipos de agricultura en otras regiones del mundo. En el 2017 fue que pude ayudar como asesor juventud de Ontario y en el primer año me mandaron Agricultores Futuros de América. Es otra organización en Canadá, es parecido a 4H y trabaja con jóvenes que quieren trabajar en agricultura, FFA. La conferencia fue en Indianapolis, Indiana, en Estados Unidos. 60,000 personas estábamos presentes. Fue una experiencia enorme ver la escala y de cómo, de cuántas, la cantidad de personas que todos compartíamos la idea de querer ser jóvenes involucrados en nuestras comunidades y querer sacar provecho de las oportunidades de aprendizaje. Cuando ya estaba en la universidad, recién en febrero del año pasado, hice un curso de agricultura tropical ese año, en un semestre, y parte del curso fue en el terreno, que fueron 10 años en Costa Rica, 10 días en Costa Rica. 10 días en Costa Rica para aprender sobre cultivos que nosotros en Canadá no tenemos. Vimos muchas explotaciones. Vimos aceite de palma, vimos piña, diferentes tipos de fruta, caña de azúcar, cacao, muchas cosas que nosotros no tenemos en Canadá. Es otro clima.
así como la gran biodiversidad en Costa Rica, asombroso. Ustedes que viven en Costa Rica y otros países vecinos, agradezcan la belleza, la diversidad que ustedes tienen en sus comunidades y en sus países. Es algo asombroso. Sigue siendo, de todos mis viajes, ese fue el que más me gustó. Me voy a poner de pie, me disculpo, porque pasé toda la mañana sentado, así que voy a cambiar un poco aquí el ángulo para poder moverme un poco más, con más libertad. Vamos a hacer, sigamos. Espero que ya tengan por lo menos una noción de mis antecedentes y por qué me apasiona tanto la agricultura internacional y la participación de los jóvenes en sus comunidades. ¿Por qué son importantes las comunidades de jóvenes? Todos sabemos que hay muchos beneficios, muchas ventajas de que los jóvenes participen activamente en sus comunidades. Para mí son tres principalmente. Primero, la educación, la comunicación y la participación activa. Cuando los jóvenes participan activamente en sus comunidades, aprovechan oportunidades para aprender de todas las personas que los rodean y absorber conocimiento de la comunidad que ya existe. También les da la oportunidad de aprender sobre la comunicación. Hablar con amigos, hablar sobre los temas que los afectan. Hay mucha información hoy en día acerca del cerebro juvenil. Tienen temas de la juventud, de la escuela, de salud mental. Están preocupados qué van a hacer con su carrera y tantas cosas en el mundo. Los jóvenes son interesantes, les cuento. Y necesitan oportunidades de hablar sobre lo que piensan. Es muy importante. Y también les da la posibilidad de fortalecer sus capacidades comunicativas. La participación en un programa como 4H a mí me ha permitido hacer presentaciones como esta misma y sin miedo, no tener miedo de acercarme a una persona para comunicar algún tema que me interesa. Y también participar en la comunidad, muy importante. Ayuda a que toda la comunidad se llene de más energía cuando ven que todos participan, incluso los jóvenes. Y eso es lo bueno de 4H. Los jóvenes de 4H hacen la diferencia en su comunidad. Bueno, al final, ¿a qué llegamos con todo esto? Al final, se trata de la próxima generación. Ese siempre ha sido un fuerte en mi propia familia. Llegar acá, ahí está ese es mi abuelo, una de las personas que me transmitieron esa idea. El centro es la próxima generación. Él era un excelente agricultor apasionado por mantener a sus hijos y nietos y quiso transmitir esos mismos valores primero a mis padres y después a mi persona. Él se involucró desde temprano y lograba que todo el mundo participara también. Este es sus principales logros en su vida porque tenía tanta pasión. Pero también, él siempre motivaba a las personas a votar. Y que los políticos pensaran en qué estaban haciendo para la próxima generación. Él no quería sacar nada de la comunidad, pero sabía que se podía hacer si la próxima generación pudiera florecer, prosperar. Por eso se preocupaba mucho por la educación en la comunidad, construir familias fuertes y ofrecer oportunidades a la próxima generación para hacer negocios y hacer agricultura. Él era productor lechero también. Trabajó muy duro, muy arduamente durante toda su vida. Este día, cuando se sacó la foto, se casaba su hija. Estaba listo para la boda de su hija. Pero primero sacó tiempo para alimentar a este becerro, a pesar de lo que pasara ese día. Él consideraba que la próxima generación era nuestro recurso más importante. Cuando se piensa en construir fuertes comunidades de jóvenes, lo primero tiene que ser los jóvenes. O sea, los jóvenes tienen que participar, ser parte, involucrarse. En esta foto, me ven a mí divirtiéndome en un evento de 4H y es con mi otro abuelo. Ese es mi otro. Yo tengo suerte porque ambos abuelos me han ejercido gran influencia, ambos.
los dos me enseñaron muchas cosas para la vida. Este abuelo en particular me enseñó a divertirme, a entusiasmarme por todas las cosas que haga. Es algo muy importante asegurarnos de que las personas hagan lo que hagan, que se divierten, que lo disfruten. Hasta la fecha, él dice, si usted disfruta de lo que está haciendo, los demás se van a involucrar. Todos van a querer aportar. Cuando pensamos en programas para jóvenes, esto nos demuestra que si los jóvenes se interesan, se emocionan con lo que estamos haciendo, funciona mejor. Todos van a querer participar. Los jóvenes tienen que sentirse parte de algo. Si es una organización para jóvenes, es importante que ellos quieran ser parte y que hablemos de temas que les importan. Cuando yo entré a 4H, lo que teníamos eran clubes pequeños y proyectos muy limitados que se podían hacer a nivel local. El enfoque era lechería, producción lechera. Bueno, eso coincidía con mis antecedentes educativos y trabajo, pero yo quería hacer más cosas. Éramos un grupo de personas, por ejemplo, que queríamos hacer bailes de cuadrilla. Los líderes no sabían nada, pero sin embargo, tuvimos que asegurar, ellos se preocuparon porque pudiéramos aprender cosas que queríamos aprender para poder nosotros aprovechar mejor el programa. En la última diapositiva había algo que decía que los jóvenes se sientan involucrados, pero también que se sientan protegidos. Si se sienten seguros, si no les da miedo, van a saber que el club es de ellos. Yo me sentía seguro, protegido en el club porque mis abuelos habían pasado por ahí, mis padres también, yo era tercera generación, yo tenía mi lugar, pero había otras personas que no, que eran la primera persona en su familia. Yo y otros teníamos que asegurarnos de que ellos se sintieran propietarios del club, que el club no era solamente para los veteranos, sino que ellos podían llegar y sacarle provecho igual que nosotros. Era para todos. Bueno, volvamos a esto. Cuando uno ya se siente, si los jóvenes se sienten involucrados y sienten que tienen derecho de opinar, pasan de asociarse a apropiarse. Ya no son simples miembros, son los dueños. Como dije, comenzamos con un proyecto de bailes en cuadrilla. A la izquierda me ven a mí en algunas competencias de bailes. Éramos muy aficionados, pero yo sentía que aprendía mucho, pero yo era un simple integrante. Y no estaba avanzando mucho, y tampoco estaba promoviendo el baile para otras personas. Pero en la universidad ingresé a un equipo de danza de baile de cuadrilla. Eran estudiantes de último año, pero yo estaba en mi primer año, y esto me demostró. Disculpe, se cortó el sonido. Ellos tenían como 3 años más que yo de experiencia en este baile, pero yo igual me mantenía al día con ellos y hasta les enseñaba cosas nuevas. Después de ese semestre pude crear un grupo de bailarines de mi propia edad y ahí sí nos apropiamos de este baile de cuadrilla. Lo hicimos a nuestro gusto, hicimos avances, fue muy exitoso. Y como pudimos apropiarnos, pudimos hacer cosas que otros clubes no hacían. Sentíamos que nosotros estábamos adelantando la comunidad de baile cuadrilla en Ontario, haciendo cosas que nadie más había hecho. Inventábamos pasos nuevos. Esos primeros pasos de aprender a bailar en 4H y ser miembro, todo eso creció y al final terminamos apropiándonos de esta actividad para todos nosotros. Mencioné un poco algo sobre mis viajes y lo importante que es hacer conexiones. Yo hice conexiones a través de todo lo que hice en 4H. En algunos casos me han dado un beneficio al final. Cada conexión que hagamos, incluso en una competencia como esta, aunque sea en forma virtual, todas las personas a las que conocemos son un recurso para nosotros y tenemos que aprovechar esa posibilidad al máximo. Es importante
mantener esa comunicación a como se pueda. En esta foto yo estoy al lado de un senador del gobierno que se llama Ron Black. Es un promotor de 4H. Él apoya 4H en todo lo que hace. Él es un senador a nivel nacional de Canadá. Él siempre transmite información sobre el club y es una buena cara de promoción para 4H. Hace 2 años se sacó esta foto. Fue en un evento en el parlamento de nosotros, del gobierno canadiense, y lo pude conocer. Estaba muy entusiasmado, le encantaba 4H y eso se notaba desde el primer momento y yo sentía lo, y él sentía lo mismo en mi persona. O sea que hicimos una buena conexión, fue una buena oportunidad de conocerlo. Y después de eso, me lo he encontrado muchas veces más en diferentes eventos. Después de ese evento, lo pude entrevistar por teléfono y escribí un artículo para la revista 4H Canadá acerca de la experiencia que él tuvo en 4H. Él estuvo en 4H hace unos 30 años atrás. Y después me lo encuentro en diferentes eventos de agricultura porque también es muy promotor de agricultura. Y no solo eso, pude apoyarme un poco en él. En mi carrera universitaria necesitábamos un expositor para un evento y me pareció que él era la persona indicada. Lo invité y llegó y habló de su tiempo en la universidad y cómo lo aprovechó sus estudios. ¿Sabes? En el mundo de hoy es muy fácil mantener las conexiones, mantenerlas vivas. Aquí ven personas a las que yo conocí en la universidad, en 4H, haciendo diferentes cosas. Hoy tenemos plataformas de medios sociales como LinkedIn, Instagram, WhatsApp, Twitter. Muchas formas de mantener vivos los contactos con las personas. Y es importante saber que en cada evento o con cada persona a la que conocemos puede ser un recurso para nosotros. Cuando yo estaba preparando esta presentación, quería actualizar un poco mi conocimiento sobre 4H en Centroamérica. Una de las personas acá que se ve arriba a la izquierda, él estuvo en Costa Rica en un intercambio de 4H. No lo había visto en 3 años, pero era un contacto mío, lo encontré en Instagram. Instagram es una plataforma que no siempre se usa para comunicar, sino para presentar imágenes, pero por medio de un mensaje rápido en Instagram, él contestó en una hora, menos de una hora, ya estábamos comunicándonos. Lo digo por esto, porque no importa la conexión, hay que hacer la primera conexión y después hay que mantenerla y aprovecharla. Todas estas personas son personas a las que yo he buscado en diferentes momentos. En el momento en que los conocí, yo no sabía que iban a ser una conexión importante para mí, pero lo fueron para mí en diferentes momentos. Cuando ya hayamos hecho las conexiones, es importante aprovecharlas. Ay, no estaba hablando de la diapositiva, perdón. Aquí, en esta foto, es uno de mis mejores recuerdos de 4H. Yo hablé de apropiarse del programa, ¿no? En esta foto, como digo, es uno de los mejores recuerdos que tengo. Fue la primera conferencia nacional donde participé, el foro de los integrantes. Fue en 2015, creo, hace ya bastante tiempo. Son 80 personas y fue mi primera experiencia de reunirme con jóvenes de todo el país. 80 personas de toda Canadá nos reunimos para este foro. Es de 80 personas, y todavía tengo buenas conexiones con por lo menos 40 de ellos. Y si necesito cualquier cosa, yo sé que puedo contar con ellos. LinkedIn, Twitter, donde sea, yo los encuentro y ahí están. Son buenas conexiones. Pero el provecho que yo saqué de este evento fue de mucho beneficio al final, porque tengo 5 años de estar aprovechando las lecciones que aprendí en ese foro. Para mí, en 4H, yo sí era un simple integrante cuando fui ahí, pero pude devolver mucho de lo que saqué. Este último año cuando fui como facilitador, pude devolver.
otros 80 jóvenes, pero esta vez yo ayudaba, yo estaba en la organización con jóvenes que 3 o 4 años menores que yo, como pueden ver acá, fue una buena experiencia para mí poder devolver algo de lo mucho que había adquirido a la próxima generación para que ellos se apropien de 4H, de que ellos saquen el mismo provecho que yo saqué, las mismas enseñanzas. En 4H hablamos mucho de aprender a tener impacto en la comunidad y ser líderes. Es importante que cuando uno ya aprende a ser líder, tiene que serlo. No solo aprenderlo, sino hacerlo. En este foro de 2015 hablamos principalmente de eso, desarrollar posibilidades de liderazgo. Y ahora, el año pasado, cuando fui como facilitador, pude poner en práctica las muchas enseñanzas que había adquirido y ser un buen líder. Esta foto también es para mí el siguiente paso. Aquí vemos que yo sí estoy devolviendo algo a las personas que vienen detrás de mí. En esta foto vemos, bueno, el traje verde que usamos en 4H es muy evidente, ¿no? Y todos, casi todos los que están en la foto son miembros del Foro Nacional de Integrantes. Y ahí veo grandes posibilidades de liderazgo en ellos y todo el provecho que ellos sacaban, tenían el mismo entusiasmo que yo también sentí la primera vez que fui. También en esta imagen tenemos a John Irving. John Irving es el entrenador nacional de fútbol de Canadá. Yo soy gran aficionado de fútbol, me crié jugando fútbol. Y conocerlo personalmente para mí fue algo impresionante. Es una persona que para mí es muy admirada. Respeto sus talentos de entrenamiento y todo lo que hace en la comunidad. Yo recuerdo cuando era joven, observaba el equipo de mujeres de fútbol de Canadá y la forma como él se comportaba como entrenador, como líder de la comunidad. En este foro de integrantes, yo tuve que dar un discurso ante un grupo de unas 500 personas que estaban en la conferencia, porque trabajábamos con otra organización, Crop Life Canadá. Fue una experiencia impresionante para poder demostrar todo lo que yo he aprendido en 4H, pero más todavía fue que este señor, este entrenador, fue el siguiente expositor, fue el expositor invitado especial. Después lo pude conocer y le dije inmediatamente cómo lo admiraba y cómo él es una persona a quien admiro mucho. Y él dijo lo mismo acerca de cómo él ve el potencial del liderazgo en mi persona y en todas las personas de 4H. O sea, fue una oportunidad reveladora. Me abrió los ojos. Una persona tan exitosa en su carrera todavía considere a la siguiente generación en 4H que también tiene la misma posibilidad de ser buenos líderes debido a su participación en la comunidad. Bueno, este es mi último año en 4H y tengo que pensar en el futuro y cómo ampliar mi acción. La forma como participamos en la comunidad cambia, pero hay que seguir divirtiéndose, disfrutando. A la derecha están viendo cómo nosotros hemos disfrutado y lo seguimos haciendo. Estas fotos son cosas que yo en 4H no hubiera hecho al principio de mi tiempo en 4H. A la izquierda es el congreso que les mencioné en Indiana de agricultores agricultores futuros. Y el otro es el grupo de 4H de líderes que queremos devolver a la siguiente generación. Fue una buena experiencia, la pasamos muy bien. Así que al avanzar hacia más liderazgo, seguimos sacando provecho de las experiencias. A la derecha, bueno, uno diría que la estábamos disfrutando mucho, ¿verdad? La estamos pasando bien, pero en realidad es la reunión general anual de 4H Ontario, una reunión seria, aburrida, hablando de políticas y documentación. Y ese trabajo hay que hacerlo, pero a la misma vez, como pueden ver, estas personas fueron mis líderes y saben disfrutar, saben divertirse juntos.
lo que estábamos haciendo, bueno, el programa va variando, pero igual hay que pasarla bien y disfrutar de 4H. Los mensajes de cierre son primero saber, poder divertirse y formar, forjar conexiones, asegurarse de que los jóvenes se estén divirtiendo, pero que también se estén conectando con otras personas y aprovechar esas conexiones. Por mí, estoy aquí con ustedes. Aquí está la información mía. Me pueden buscar en estos medios sociales. Ahí estoy. Me encantaría que me busquen. De repente, un día de estos los necesito a ustedes como buena conexión. Si tengo que hacer otra presentación o si viajo. Ustedes también. Si tienen alguna pregunta para mí, cuando sea, yo soy un buen contacto también. Yo soy recurso para ustedes. Aprovechen estas plataformas y estas conexiones. Aprovechen, porque cada persona que ustedes conozcan es un recurso para ustedes. Con esto quisiera agradecer su participación. Espero que haya algunas preguntas acerca de lo que sea. Gracias a todos por estar con nosotros en esta reunión virtual. Sí, muchas gracias a todos ustedes. A ver si, okay. Wow, fue una gran presentación. Definitivamente ustedes tienen una gran experiencia en conformación de redes y en temas personales incluso para poder ser parte de esta red de jóvenes. Sí tenemos muchas preguntas. La primera es, ¿cómo promueven la participación de las mujeres jóvenes? Los padres son más protectores, esto es porque los padres son más protectores con las mujeres a la hora de participar y de viajar, como un ejemplo. No sé si quieren que leamos todas las preguntas y después ustedes responden o responden inmediatamente. Maybe if you, yeah, you can read them out. Sí, mejor veamos las preguntas a medida que vayan entrando y para poder pensar un poco en las respuestas que queremos dar y también podemos dividir las preguntas entre uno y otro, entre Hannah y yo. Perfecto. Bueno, esa es la primera. La segunda, ¿qué pasa con las personas jóvenes que quieren continuar pero ya no son jóvenes? La tercera pregunta. ¿Las mujeres jóvenes que tienen hijos pueden seguir siendo parte de 4H? Esta próxima pregunta. La parte de los viajes está muy bonita. Pero, ¿qué más motiva a las personas a estar y quedarse en una organización? ¿Qué logros han ustedes construido con otras personas jóvenes? ¿Cómo lo hacen? ¿Y para qué sirve ese comité en el que participan? Maybe we'll start answering some of them just while they're kind of fresh in our minds. Comencemos. Yeah, just, okay, because there's so many questions. Oh, perdón. Sí, de repente comenzamos con un par de preguntas para que no se acumulen tanto. ¿Comienzo yo? Sí, sí, mejor, porque la batería de mi computadora se está bajando. Tengo que cambiar mi conexión. Bueno, había una pregunta acerca de jóvenes, mujeres con niños, con hijos, y cómo pueden seguir involucrados en el programa. Tenemos un rango de edades para 4H. Pueden participar de los 6 hasta los 21 o 25 años de edad, depende de la provincia que se trate y de qué tipo de proyecto están haciendo. Eso es para ser integrantes de 4H, son los jóvenes. Cuando uno ya pasó de esa edad, puede seguir involucrado. Hay varias formas de hacerlo, como voluntarios, por ejemplo, o como líderes. Un líder
es lo principal. Ese es el adhesivo que nos mantiene unidos. Son personas que orientan a los integrantes de 4H. De nuevo, aprender haciendo. Sí, nosotros tratamos de orientar a los miembros de 4H para que sean independientes, para que hagan sus proyectos. Ellos eligen el proyecto, pero siempre se requiere un poco de orientación, una motivación o alguien que ayude. Para eso son los líderes y son la base de cualquier reunión de clubes. Ellos orientan y ayudan a los integrantes a aprender. Pueden ser independientes y aprender del programa de 4H. Sí, yo quisiera agregar algo ahí. Es una buena respuesta acerca del rango de edades cuando uno puede participar en 4H. Es importante también mantenerse involucrado en la comunidad. Esté o no en 4H u otro club, siempre poner en primer lugar a la propia comunidad. Hay una pregunta sobre mujeres con hijos que sí pueden participar en 4H y la respuesta es que sí. Pero también hay otras organizaciones muy buenas. Y en la comunidad local es importante buscar a personas que tengan intereses en común y quieran aprender cosas que usted también quiere aprender. Puede ser en 4H o en alguna otra cosa. Mantenerse involucrada en la comunidad es una buena forma de seguir aprendiendo y de devolver algo a la próxima generación. Además, creo que había otra pregunta acerca de viajes. Y sí, viajar es maravilloso, pero involucrarse en la comunidad local también es muy importante. Aunque uno no pueda viajar, igual tiene que estar activo en su comunidad. Si usted se involucra en su comunidad, y no hay muchas oportunidades así mundiales, sigue siendo importante en la comunidad seguir creando eventos, seguir promoviendo, insistiendo que haya participación activa en la comunidad. Adelantar su propio conocimiento de las personas, conocer a toda la comunidad y que toda la comunidad tenga la oportunidad de involucrarse, de tener ese deseo de mejorar su educación, de estudiar más. Sí, y para agregar a eso, viaje es muy bonito, ¿verdad? Pero no es lo único. Hay diferentes pilares en 4H con sus respectivas actividades. Una es vivir sano, otro es agricultura y comunicación. Hay varias vías de participación. No todos tienen que viajar para participar en 4H. Pueden competir, por ejemplo, en la retórica, hablar en público o aprender a dar una presentación ante un grupo. También hacemos reuniones. Estas personas aprenden a dirigir una reunión, aprenden los métodos parlamentarios, cómo hacer actas, cómo hacer propuestas y apoyarlas. Son buenos conocimientos y aplican a cualquier actividad en la vida, su futuro trabajo o su comunidad. Y la otra pregunta que todavía no hemos respondido era sobre lograr mayor participación de las mujeres en su comunidad, sobre todo cuando los padres y madres de repente limitan a las personas con las que se pueden reunir y así. Sí, es un tema complicado, sobre todo para mí, ¿verdad? Pero yo creo que participar en las organizaciones de jóvenes es algo que empodera mucho a los jóvenes, hombres y mujeres, para romper barreras que ya existen y desarrollar su propio potencial, que a veces, y más allá de solamente la familia. No sé si Hannah tiene más que decir al respecto. Sí, como pasa en muchas organizaciones donde yo he participado y conozco otras, los padres pueden llevar a sus hijos a observar sin
tener que ser integrantes. Cuando yo era pequeña, en 4H, era como toda una familia. Todos llegaban con sus hermanos y sus hermanas. Yo no tenía, yo era hija única. Pero llegaban primos, llegaba todo el mundo. Era una actividad familiar. Niños pequeños, 3-4 años de edad, no podían participar en 4H, pero ahí estaban, llegaban. Eran como un pre-4H. Hacíamos la reunión y después íbamos a comer helados al lugar de la esquina. Todo el mundo participaba. Podemos recibir un par de preguntas más. Todas las que se puedan. Sí, pero antes quedaba una pregunta que habían hecho sobre qué logros. ¿Me escuchan? Oh, yes. Okay. So part of what I talked about. Sí, claro. Algo de lo que yo dije fue encontrar cosas que la gente sí, en que la gente sí tiene interés en hacer. Temas de interés real de las personas. Es importante. Las personas, los jóvenes, no van a meterse en el trabajo de la comunidad si la comunidad no se interesa en las cosas que los jóvenes quieren. Si uno es líder, si uno quiere iniciar una organización, o si uno quiere atraer a más jóvenes a involucrarse, es importante buscar a esos jóvenes, hablarles, ver qué temas les interesan, qué cosas son importantes para ellos. Yo creo que eso es lo más importante. Yo sé que los jóvenes, sobre todo ahora, necesitan un empujoncito mayor para entusiasmarlos, para que quieran involucrarse y hacer cosas. Sea un empujoncito de sus amigos, de su familia. Yo me emocioné mucho de ingresar a 4H porque toda mi familia estaba, pero otras familias dicen, no, nuestra familia no necesita más actividades, más compromisos. No. Lo que sea el empujón necesario para que las personas se involucren es importante. En realidad, los jóvenes se involucran en las cosas que son importantes para ellos. Sí, yo estoy de acuerdo. Y que los jóvenes tengamos una meta y que trabajemos hacia esa meta. Y no imponerles una meta que les era ajena. Si a mí otra persona me pusiera alguna meta, yo haría exactamente lo contrario a lo que me decían. Tenemos que poner nuestra propia meta y lograr que todo el mundo se sienta bienvenido. Esa es otra cosa. Es de mucha ventaja. Y yo siempre me inclino hacia eso en las organizaciones. Es decir, que si yo me siento bienvenida, si yo siento que puedo hablar libremente y tener voz y que me escuchen a como yo quería que me escucharan, todo eso es crítico para que los jóvenes se involucren. Sí, para mí eso ha funcionado muy bien. Y es parecido a la situación de otros jóvenes también. Sí, absolutamente. En el sondeo que nosotros hicimos como ICA a diferentes jóvenes, esta es una de las características más importantes que debe tener una comunidad de juventudes rurales. También nos preguntaron ¿para qué sirve el comité que ustedes integran? Y acá tenemos otra sí. Más. We'll go through a few more too. Yeah. Sí, habrá más, pero sí. Sigue la segunda. Okay. Logan, do you want to start? Okay. Logan, yeah. ¿Comienzas? Sí, sí. El comité asesor de juventud. Es un comité creado por 4H Canadá a nivel nacional para que los jóvenes que sigan siendo integrantes puedan tener voz a nivel nacional. 4H Canadá tiene un personal grande, tiene muchos líderes y voluntarios. Cada uno tiene sus ideas acerca de cómo debería de manejarse el programa y qué es lo que quieren los jóvenes. Pero este comité asesor se asegura de que el programa sigue siendo algo
de interés para los jóvenes. Es para mantener las cosas nuevas, frescas, y que 4H no pierda, no se desvíe, se siga enfocada en lo que los jóvenes quieren, y también que los programas se llevan de alguna manera que sea accesible para los jóvenes y que promueva formas como los jóvenes 4H puedan involucrarse, interesarse en los materiales. También hay otras cosas que el comité hace. Ya hablamos un poco de eso. No sé, Hannah, si quieres hablar de algunos de los congresos, ¿no? Sí, claro. Hacemos congresos donde nos reunimos en persona, porque los JAC vivimos a través de todo el país. Una vez al año nos reunimos en persona en la conferencia cumbre de líderes. Nosotros facilitamos, dirigimos toda la cumbre y hablamos con diferentes líderes, con el personal de 4H, hablamos de lo que está pasando en nuestra provincia, porque cada provincia es singular, no todas son iguales. Entonces, quieren saber cómo se maneja 4H y todo se lleva y se explica en 4H Canadá para que la oficina nacional sepa lo que está pasando en cada provincia. Otro punto es la jerarquía de 4H. Nosotros comenzamos en el club. En el club están los integrantes de 4H. Después hay distrito, está el distrito. Es un poco más allá de la comunidad local. Hay varios clubes en cada distrito. El siguiente nivel es la región. Para mí, región son todos los clubes, 6 o 7 en toda mi zona. Después vamos a nivel provincia, todos los clubes en la provincia. A nivel de provincia hay varias actividades donde traen a personas de toda la provincia, y ahí es donde los integrantes de 4H tienen sus programas y van a campamentos. Y unos cuantos van a nivel nacional, la conferencia nacional como la que mencionamos. Luego, también hay unos cuantos, los 10 que están en JAC, como en mi caso, donde llevamos la voz de todos los 4H de cada provincia. Y vamos a nivel nacional para explicar qué pasando en mi provincia, qué quiero ver mejor, qué funciona bien para mi provincia. Eso es. Eso es lo que hace Jack, el Comité de Jóvenes. De acuerdo. Muchas gracias. Y la última pregunta es, ¿qué mecanismos utilizan para difundir 4H y sus acciones? So for ourselves, I think both of us. Hablando por nosotros dos, los dos usamos las redes sociales mucho para hablar de cómo nosotros estamos involucrados. A nivel nacional, 4H Canadá, ellos tienen una página en vivo y según el país que se trate, de repente ustedes también pueden encontrar sus páginas de 4H. 4H Canadá también está en Instagram, Facebook y comparte mucho material acerca de sus actividades. Y también pueden acceder a materiales de programas de 4H Canadá. Si, por ejemplo, quieren ver cómo manejamos las cosas acá, búsquenlo en la página de 4H Canadá. Y hacer sus propios programas en sus países con esa información. Hay muchos recursos muy buenos en la página. Sí, para agregar a lo que decía Logan, 4H Learns es una página que está activa. Combina todos los programas, todos los recursos de todas las comunidades 4H en Canadá y en todo el mundo. Todo eso lo pueden encontrar. Se llama 4H Learns, LEARNS, Learns. Les podemos mandar un correo electrónico sobre 4H Learns a todos los que están acá en esta presentación, por si tienen más preguntas. No, creo que serían las últimas preguntas ya. Solamente agradecerles por todo su trabajo. Sabemos que
Igual que nuestros participantes y nosotros en el equipo coordinador del desafío se acostaron tarde preparando su presentación. Entonces, muchas gracias, de verdad. Para las personas que nos están viendo, para los participantes, tomen en cuenta los elementos que Ana y Logan nos comentaron hoy. Está relacionado con todas las presentaciones que hemos tenido y las charlas. Tiene elementos de gobernanza, de cómo crear una comunidad, elementos de identificación gráfica, otros ritos y rituales, entre otros aspectos de diversidad, que si bien Hannah y Logan pertenecen a 4H Canadá, es un país muy diferente entre las mismas provincias, distritos y comunidades que ahí existen. Gracias por su atención y que pasen un excelente día.